Aquí es donde descansarán los restos de la reina Isabel II junto a los del duque de Edimburgo. Tras la repentina muerte de la reina Isabel a los 96 años, se ha puesto en marcha la Operación London Bridge y la Unicornio para trasladar el cuerpo de la difunta monarca desde Edimburgo, Escocia, al Palacio de Buckingham, en Londres, para depositarlos junto a los restos de sus padres y del príncipe Felipe. ¿Dónde será sepultada la reina Isabel? Según reportes de The Sun, se sabe que la reina será sepultada al lado de su amado esposo, el príncipe Felipe, en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo está enterrado en la bóveda real del castillo de Windsor, pero sus restos serán trasladados para que pueda descansar junto a los de su esposa. La reina también descansará junto a sus papás. La capilla, que lleva el nombre del padre de la reina, el rey Jorge VI, fue construida en 1969 adentro de la capilla principal de la Catedral de San Jorge. Las cenizas de la hermana menor de la reina, la princesa Margarita, también descansaban en la bóveda real, pero fueron trasladadas 2 meses después de su muerte, en febrero de 2002, por lo que en esta tumba solo estarán aquellos que fueron cabeza de la monarquía. ¿Dónde pasarán la noche los restos de la reina Isabel? Actualmente, el cuerpo de la monarca descansa en el Palacio de Holyrood-House, en Edimburgo, y será trasladado esta noche al Palacio de Buckingham, en Londres, a través del tren real. Pero antes habrá un servicio religioso en su honor en la Catedral de St. Giles. Sí.